Somos los chicos Candentes. ¡Candentes! Y los invitamos A que nos sintonicen Por Canal 25 de Comcast Y a la Todos los martes A las 11 de la noche ¿Qué tal mi gente? Pues ya estamos nuevamente de regreso sus chicos candentes en su programa favorito Extra Candente como todos los martes, ya saben, aquí a partir pues de las 10 de la noche, diez y pico, ¿no? Este, pues nosotros contentísimos de estar nuevamente aquí con ustedes, agradeciéndoles su sintonía, su su apoyo. Y esa interacción que tienen todos los martes con nosotros. Eh, pero bueno, antes de seguir hablando quiero darle la bienvenida, pues, a mis compañeros que hoy así estamos los tres mosqueteros, este, candentes, ¿no? Aquí estamos, aquí en casa. Patricia y Jesse Hernández, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues yo muy contenta de estar aquí. Me ausenté hace dos semanas. Ya regresaste, sí. sí, ya ves que yo siempre me ausento. Me gusta para que me extrañen, para que me valoren, para que vean lo sí. que pierden. Y haces falta. Solamente para eso, para eso me voy. Sí. Porque cuando estoy aquí me tratan mal y me hacen bullying, por pero eso te me gusta. voy. Pero me gusta. Te asusta, pero te gusta. <laughs> es como que se ausenta, pero siempre que está allá no está jode y jode aquí. No, Ay, yo quiero estar allá, los extraño. No, pero... la verdad que sí los extraño y más que nada hablar sobre estos temas candentes. ¿Y tú cómo estás Jesse? Hola, ¿qué tal a todos? Muy bien, gracias, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes, muchas gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan y que nos dejan entrar hasta allá, hasta la intimidad de su hogar, en otra noche extracandente. Así es, bueno, pues nosotros, como ya mencionamos, dándoles a ustedes la bienvenida. Y las eh, gracias infinitas no por siempre desvelarse aquí con nosotros, eh, por hablar de estos temas tan candentes, tan tabú. Eh, la verdad que nos encanta que la, la gente poco a poco se eh, envuelve más en estos temas, interactúa con nosotros y participa ¿no? eh, dándonos sus, sus sugerencias, de repente nos dan sus historias. Y también nos mandan sus preguntas. Eh, de hecho, Jesse, pues agradecerles, ¿no? Que nos sigan mandando sus, sus preguntas. Claro que sí. Y los invitamos a que interactúen con nosotros por medio de la página de Aranaba TV Entertainment. Para que pues así vamos, podemos tener esa plática, esa charla en esta noche. Eh, queremos mandar saluditos a nuestros amigos que ya están conectados. Un saludo para Alejandro González, Osvaldo Caballero, también para Lori. A, a -L. también para Benito SG María Santana Esperanza Guevara la tía ah, la tía. tía de Chicago tía... J. J., Maja. Maja. así para Miguel Urquiza Mía Lorena de Pau... nada de nada ¿qué? <laughs> <must�> <inaudible> Paula Hernández hasta la ciudad de México y Marisela Alonso un saludito Alter, para todos un saludote para todos ustedes la verdad que agradeciéndoles que se sigan conectando Patti, a mí me encanta que las mujeres también se involucren en estos temas, porque, o sea, no es tan común. Bueno, yo creo que para todos, ¿no? Pero es, es rico cuando cuando ves que las mujeres también ya hablan de estos temas tan tabú, eh, más abiertamente, ¿no? Porque todavía yo... todavía con un poquito de pena, de repente se, se detienen un poco, pero ya están comenzando como que, pues está bien, no pasa nada hablar porque de estos temas. Porque ¿no? fíjate que yo pienso que todavía para la mujer llega a ser todavía más tabú por cómo nos reprimen desde la infancia, ¿no? Sí. De que la mujer tenemos que cuidar nuestro Sumisa tesorito. Y ¿no? toda la onda. ¿no? Entonces, eh, ahora sí que es más difícil a lo mejor abrirnos un poquito de mente por todo lo que te meten las mamás. Que el hombre te quiere solo para sexo, que el hombre esto te va a utilizar. Entonces te empiezan a crear este, cosas en tu cabecita que eso te hace que se nos haga más fuerte el tabú. Sí, aparte que la sexualidad es algo natural, que nacemos con ello, y tenemos que aprender a, a platicarlo, ¿no? a experimentarlo, disfrutarlo, porque es algo normal, simplemente como tú dices, algo social, que pues, se, nos, en, uh, se nos cambia esa imagen desde que sí, estamos definitivamente pequeños. Definitivamente se nos sataniza desde que estamos pequeños, no, especialmente eh, en, en las culturas, en los países latinoamericanos, hispanohablantes, este, es muy común que, que nuestros papás… Eh, que nuestros padres siempre nos digan, ¿no? Esas cosas son del diablo, de eso no se uh -huh. habla, ¿no? Entonces lo satanizan de tal manera que nosotros crecemos con esta idea de que eh, hablar de sexo, eh, de problemas sexuales, de estas cuestiones de tabú, de verdad es prohibido, ¿no? Entonces... Eh, nos venimos a dar cuenta que no, pero ya a una edad cuando de repente ya cometimos muchos errores sí. simplemente por no tener esta información ahí a la mano porque nuestros padres de repente no tuvieron la, la delicadeza y, y el tiempo para hablar con nosotros de estos temas. Sí. O no lo vieron importante. Algo o tal que, vez ellos si tampoco no, lo sabían. O sea, sí. ¿cómo te van a enseñar algo que tampoco a ellos se les enseñó? ¿No? Así que nosotros estamos rompiendo ese círculo sí, vicioso. Sí, tenemos que. Te, de, yo creo que ya es tiempo, ¿no? De que hablemos, yo siempre lo digo y siempre hago hincapié, ¿no? Tenemos que hablar de la sexualidad con una naturalidad como cuando hablamos de ir a, a un restaurante, como cuando hablamos de, de qué ropa te gusta ponerte. O sea, hablar con esa naturalidad. Yo creo que cuando uh -huh. le quitamos la etiqueta de, de, de tabú, de prohibido. Pues yo pienso que va a ser mucho más fácil, no solamente para nosotros, eh, para los papás, para los hijos, ¿no? de, de tener una mejor comunicación y evitarnos muchos malos dolores de cabeza. Sí, ¿no? No. no solamente de pequeños eh, un, embarazos no deseados, pero también cuando estás en pareja, porque a veces es muy difícil que la, las, las relaciones sean fuertes, se solidifiquen, porque los dos son así como que no tienen esa información y esa confianza de hablar de, la, de los problemas, de lo que les gusta o de lo que no les gusta. Entonces, Exactamente. bueno, pues hay que hablar de sexo, ¿no? Bueno, vámonos sexo, rápidamente y vámonos directamente a las preguntas. Que muchas gracias a la gente por escribirnos y de verdad tenganos paciencia porque las vamos a ir contestando sí. poco a poco. Y ahorita les tocaron a estas personas que no vamos a decir sus nombres, es completamente anónimo. Así es. Sí. Recuerda y sí, Jesse, eh, es anónimamente, ¿no? Para que claro. se animen. Aquí no decimos nada, nada más damos su dirección para... Acá. No es cierto. Y enseñamos la foto. La ¿verdad? foto. Sí. No, no, de programa. no es eh, cierto. Nos encanta que nos manden sus preguntas y créanme, de verdad, nosotros, eh, pues aquí no vamos a balconear a nadie, ¿no? Entonces, usted con toda la confianza del mundo, mándenos su eh, pregunta, ya sea al inbox eh, personal de cada uno de, de nosotros. lo que sea. O en, en Candente y de verdad que no vamos a decir su nombre, simplemente nos encanta la idea de que usted eh, nos mande sus preguntas. Vámonos. Claro ¿verdad? que sí. Comenzamos con las damas. Nos vamos a ir particular. con la primer pregunta. Esta pregunta nos la hace una, una chica de de, dónde? de Las Vegas, dice. De Las Vegas. Ajá. De dice, la ciudad del pecado. Tengo cuatro años de casada. Tengo 26 años. Está jovencita. Y mi marido me dice que soy frígida y estoy empezando a creérmelo, porque realmente no quiero sexo y no lúbrico y de verdad me gustaría sentir. ¿Qué debo hacer para poder sentir no sé si solo me pasa a mí o a más mujeres. Estoy, estoy desesperada. Ayúdenme. Yo, es que yo sé que estás desesperada. Comas, no. Es que tengo un problema con estas comas, pero bueno. Por favor, cuando Es que tú te su... comes todo. Cuando, cuando, <laughs> cuando mandes mande sus preguntas, utilicen las comas debidamente. Y los puntos porque yo tengo sí. problemas a leer. Ponga los puntos porque yo tengo un punto problema. Exactamente. Es que me como las comas, ¿no? Bueno, so esta chica tiene cuatro años de casada, sí. 26 años de edad, coma y se... <laughs> Y, y dice que su marido le dice que, se, que está frígida, Coma. <laughs> ya valió, a mí se me es que ya perdimos. El a ver. Te dejen las, las comas y demás. Mira, ¿tú qué piensas? Mira, yo creo que eh, aquí antes eh, que otra cosa yo le recomendaré a nuestra amiga que vaya a ver un especialista. Eh, que vaya a ver un especialista, eh, un psicólogo, uh -huh. un sexólogo. Porque este problema, yo, yo este, quiero que la gente sepa que est, la, la frigidez no es un problema con el que uno nace, ni, ni del ADN, ni nada, ¿no? Uh -huh. Este es un problema que por varias cuestiones se puede desarrollar, ¿no? Tú puedes tener una vida sexual muy, muy, muy padre, muy buena, muy activa y, y, y no ser eh, frígida, pero de repente, o sea. Es como un switch, ¿no? Y te vuelves frígida. Uh -huh. Y no necesariamente tiene que ser porque tienes un, un problema. Hay que aclarar, esto no es una enfermedad. Esto es una disfunción sexual. Uh -huh. Así como a los hombres, ¿no? Eh, esto no es una enfermedad. Hay, que, hay varios... varios eh, varias cuestiones que te pueden provocar ser frígida o tornarte frígida, ¿no? Por ejemplo, el estrés, ¿no? La presión, una depresión, este... Eh, una enfermedad, la diabetes... De repente, si estás tomando eh, algunos medicamentos como desinflamatorios, eso te puede inhibir que, que no tengas esa sensibilidad y, por uh -huh. ende, obviamente, este, no, no tienes esa sensación. ¿no? Tu, no, no, tu parte íntima, tu vagina no es tan sensitiva, entonces puede que por ahí viene. Ahora, otra cosa, el, el que el esposo le esté diciendo ya de, de, de entrada que es frígida, que, o sea, uh -huh. eso ya le causa ahí un, trau un trauma. Eh, instantáneo, ¿no? Es como por ejemplo al hombre cuando tiene un problema de erección y la mujer le está repitiendo y repite, Una, es que no lo, lo matas, le sí. lo matas sí. y le creas un problema psicológico, Totalmente que si verdad. a lo mejor no tenía el problema de erección como ya se lo hicieron psicológico, uh -huh. va a empezar a tener más esos problemas, uh -huh. lo mismo pasaría con la mujer. Definitivamente sí. algo pasó en esta pareja que, que eh, llevó al hecho de que ella se sienta y que obviamente si el marido le está diciendo que es frígida, entonces por consecuencia pues el, el, la relación sexual ya, nos, ya no es la misma. Yo creo ¿no? que ella ya, ya no la está placer. predisponiendo, ¿no? Uh -huh. O sea, en el momento que ella llega, ya. O, o el hecho de pensar que se va a llegar ese momento de tener uh -huh. relaciones sexuales, yo creo que para ella ya es así como que. Uh -huh. O sea, ya, ya llega predispuesta a que, bueno, mi esposo me va a decir que soy frígida o me va a tratar del nabo, ¿no? Y, y, me, y me va a hacer bullying y me va este, a decir tantas cosas que me van a hacer sentir mal uh -huh. al grado de que se me van a quitar las ganas uh -huh. de, de tener sexo con él. Y recuerden, para que tú puedas lubricar, como ella dice que tampoco lubrica, pues tienes que estar excitada, sí. tienes que estar eh, este, motivada, ¿no? Entonces, si su esposo, en vez de motivarla, le está diciendo que es una frigida, pues por ende y a, claro. a lo mejor por eso tiene ese problema. Pero también. muchas de las veces, como siempre lo he dicho, el hombre suele ser muy egoísta que hay veces que no llega a satisfacer a la mujer como se debería porque él solamente le importa satisfacer sus propias necesidades. Entonces, también tiene mucho que ver que a lo mejor ella no es frígida. Ella no es frígida y él a lo mejor, como lo dije, es egoísta nomás. No le hace sentir absolutamente nada. Uh -huh. O sea, llega, se baja el pantalón y vamos a lo que te truje. Uh -huh. Y así no son las cosas. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Jesse y Patti. En nuestra cultura es de verdad, de verdad, y yo lo he visto una uh -huh. y mil veces, este problema. Nosotros de repente tendemos a decir palabras que ni siquiera sabemos el significado. Casi te aseguro que este hombre, si tú le dices, ¿y qué es frígido? ¿Qué es frígido? ¿Qué es frigidez uh -huh. para ti? O sea, te va a salir con un rollo que nada tiene que ver con lo que en, lo que es en verdad una, una frigidez, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que para él, yo lo veo así de esa manera, a menos que él de verdad sepa lo que significa eso, es un es un adjetivo que, que usan los hombres como para insultar a la mujer, ¿no? No tanto así porque sepa lo que en realidad es, un, es, es, es ser una mujer frígida. Pero fíjate que algo que me llama la atención es que en la parte de la pregunta dice este que ella no se lo quiere creer, pero que, bueno, que realmente se lo está creyendo, porque ya no siente el deseo, ya no pero quiere es tener que sexo. Pero es que déjame te digo algo, o sea, cuando el hombre no te hace sentir ni cosquillas. ¿Por qué vas a querer tener uh -huh. sexo? Por ejemplo, si me dan a probar una sopa uh -huh. asquerosa, ¿por qué me la voy a querer comer sí. otra vez? Pero Aunque de, me quieran obligar Dentro o sea, de, de, de sí, dentro de ella, ella sabe que sí quiere tener sexo. Sería diferente que no quiere comer pero esa es que sopa. Déjame te digo, pero se le antoja tal vez otro sabor de déjame sopa. Déjame te digo algo. <laughs> pero aquí dice ella que no siente deseo de tener ejemplo, sexo. Pero por ejemplo, no, sab no sabemos si antes del marido tuvo más relaciones uh -huh. no sabemos si él fue su primer este su, su primera pareja sexual uh -huh. que realmente no tiene un punto de comparación para decir ah ok sí si me gusta no me uh -huh. gusta ok solamente está con esta pareja ahora lo que yo le diría acuéstate con otro y comprueba si eres no frígida o no. no oye bueno yo oye. entonces yo mejor te voy a, le voy a decir eh, que se fije en las relaciones que tuvo anteriores, si tuvo sí. otros novios, y si de verdad, o sea, con los si demás no los ¿tú era frígida. Y si no los tuvo. Bueno, estoy, estoy por eso estoy diciendo. Si ella tuvo otras relaciones pues que compare, o sea, cómo uh -huh. eran sus otras relaciones, y si no tenía ese problema, entonces el problema radica en, en, en esta relación que tiene actualmente, en, en que a lo mejor, o sea, es que todo tiene, mira, el estrés, ya tienen hijos, ¿no? Ajá. El estrés de, de, de tener hijos, el estrés del día con día, a lo mejor puede ser un eh, de, estrés de carácter financiero, de trabajo, ¿no? O sea, todo tiene que ver, de verdad. Pero entonces, fíjate, por ejemplo, ahí la misma pregunta dice que no lubrica. Que ella quiere saber si a más mujeres les llega a pasar. Sí, ¿Sí? a más sí. mujeres les llega a pasar. Es como, por ejemplo, si el hombre no está excitado, no se le para. Sí. Y háganle uh -huh. como quieran. Entonces, si la mujer no tenemos un grado de excitación, no lubricamos. A veces muchos pues, dicen de broma, no, pues tiene hoyito, no importa. Pues sí, aunque tengamos hoyito. Si no nos saben, si no, no saben calentar, no hay lubricación. Maestro. O sea... O sea, o sea, y aparte o sea. que también este, hay, existen lubricantes artificiales que se pueden usar en dado caso de sí, que no haya la lubricación pero es que adecuada. Okay, no hay lubricación y, y pones un, un lubricante perfecto, pero no estoy excitada, o sea, no, uh -huh. no siento... Eso es donde yo iba, yo creo que el, el lubricante sí te va a ayudar a resolver tal ¿A vez que, que un entre tema entre, momentáneo. que momentáneo, sí, Pero el lubricante no te va a ayudar a tratar ese tema psicológico porque sabemos que, que puede ser un, también un uh -huh. tema de, 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 de trastorno psicológico. ¿no? no sabemos también si la señora en algún momento tuvo un abuso sexual. Eh, algo que, que de verdad la, la tornó, ¿no? Le causó este, este, eh, este tema de, uh -huh. de frigidez. No sabemos. Entonces, eh, yo creo que antes de hacerle caso a su esposo, mejor ella debería consultar con ella misma qué es lo que me está causando ser frígida. Qué, ¿Qué es lo que, lo no que me sucedió gusta? Ajá. Realmente. Pero a lo si mejor es ella, no, porque también estamos como en, en, en esa negativa a veces de aceptar, ¿no? Que tenemos uh -huh. unas, un, un problema. Sí, sí. Entonces, eh, usted eh, de verdad haga un análisis, autoanálisis. Y, y vea si de verdad el problema es su esposo o el problema radica en otras cuestiones eh, y si, fuera del matrimonio. Y si son los dos, el esposo que no sabe uh -huh. este lleg hacerla llegar al, al éxtasis y también es ella que tiene un problema psicológico. Pues es obvio, que el, pero obviamente ahí el, el esposo no le, está, no le está ayudando en nada. ¿no? Entonces eh, yo creo que por eso ella se siente más que nada más abrumada ¿no? por, por el hecho de que uno cree que tu pareja es quien te, más te va a entender, quien sí. más te conoce, ¿no? Y que va a ser ese apoyo este en ese momento, en un momento de necesidad, sí, o de un problema, este, entonces, yo creo que yo ahí veo una una un desapego muy grande de, de, de su esposo para con ella. Porque una desconexión, Sí, ¿no? porque, o sea, oye, lejos, si yo sé que mi pareja tiene un problema, uh -huh. o sea, de esta índole, ¿no? Pues vamos a encontrar la solución, sí. a ver qué pasó. No, vamos a ver un especialista. Eh, tú no te preocupes. O sea, lejos de hacerte sentir mal, te voy a tratar de ayudar Pero es de, que, de, de, es de que desgraciadamente volvemos a lo mismo, que no hay una comunicación. Sí. O sea, y, y, y esto mismo pasa del otro lado. Cuando el hombre tiene los problemas de erección, las mujeres, lejos de ayudarle y decirle, mi amor, ¿qué Mejor pasa? Mejor se buscan otro. Se bu aparte <laughs> que se buscan otro, lo ofenden. Tú ya no me sirves para nada. Sí, poco Tú ya no hombre. Me cumples, poco hombre. Exactamente. Entonces, yo creo que del lado que sea de hombre o mujer que tengan ese problema, yo creo que lo peor que pueden hacer es insultar a su pareja mm -hmm. porque no tienen idea el daño sí. psicológico que causan, sí. que esta persona afectada se lo llega a creer. Sí. Se lo llega a creer. Entonces... Definitivamente. El y fíjate, respeto, ¿no? Ante todo. aparte que está llevando ella todo el peso de la relación. El hecho de que tal vez ella tenga este problema no quiere decir que está sola, ¿no? Ajá. Obviamente hay que buscar ayuda este, con algún especialista. Y yo en este caso me imagino que tienen que ir los dos, ambos, a buscar esa ayuda para poder uh, llevar este, este caso, ¿no? Sí. No, definitivamente. Yo creo que eh, si es alguna recomendación que te pudiéramos uh -huh. dar nosotros es primero que que hagas un autoanálisis en ti y que detectes cuál es el problema sí. primero y una vez que lo detectes y que lo aceptes busques la ayuda profesional se vale no yo creo que para este tipo de casos es muy importante buscar la ayuda de un profesional este porque de verdad este es un problema que te puede causar este, muchos dolores de cabeza por el resto de tu vida si no lo, si no lo solucionas no si no lo ataques en ese momento sí, entonces ¿y puede llevar a la ruptura ¿sí? total de la relación y no relación? solamente de esta pareja sino porque uh -huh. ella ya puede terminar con un trauma no con un, una cuestión psicológica que le puede afectar en sus futuras relaciones en el caso que dijéramos que se sí. separa de esta persona no entonces es como cuando las mujeres se divorcian de repente este siguen con ese patrón de, de conducta con las nuevas parejas, ¿no? Uh -huh. O sea, como dicen por ahí, ¿no? Como decimos en el tema coloquial, eh, pagan justos por pecadores o hacen uh -huh. que paguen los platos rotos las nuevas parejas, ¿no? Y que nada deben ni nada temen. Entonces, en este tema, pues yo creo que sería eh, lo más esencial, que viera un profesional. Exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando, que lo mejor es ir a ver a a un profesional para que le ayude en ese problema psicológico que traía del pasado o que se lo causaron en esta relación. Sí, sí, sí porque sí, si no sí. es algo que se va a estar arrastrando, arrastrando y que no va a dejar que disfrute. Ya sea de esta o de futuras relaciones, sí. uh, su sexualidad plenamente. Así sí, que hay que hacer algo al respecto. No se quede así en casita uh, llorando, diciendo, ¡ay, soy frígida! Nadie <laughs> me quiere, mejor me como un gusanito. No. Busque sí. ayuda, hay que salir adelante. Sí. Y, este, porque tal vez el problema no es ella es también su pareja sí definitivamente así es que bueno amiga bueno contestada este no hubo comentarios de esto que quieran compartir ah, aquí este solamente tenemos a comentarios tenemos a Lourdes Denis dice uh, muy buen tema saludos Jessy solamente saludos Sa a Jesse a sí saludos para Beatriz Anguiano también para Epi Espinosa que se acaban de unir ah mira Mía Lorena nuestra prima Ah, sí, cierto. sí no dice <laughs> pero ella dice las mujeres hablan más ay las mujeres dice, hablan más Dice católicos, ¿qué tienen que ver los De que se, se está refiriendo de cuando la gente es más católico que no les quieren hablar de sexo oh, sí. Me imagino sí. Que o sea, se limitan a hablar de estos prima, temas pues sí. yo sé de qué Mía, cántanos una canción, por favor <laughs> Por favor un saludito también para Paula Hernández, hasta la Ciudad de México, y es mi tía Ah, un saludito Sí, un saludito para ella, muy especial También para Isabel Cabañas, que nos está diciendo buenas noches muy buenas noches. Oye, este, de verdad que les encargamos que, que nos den su, su sentir en, en este tema, ¿no? Porque uh -huh. especialmente las mujeres, ¿no? En estos temas sabemos que a lo mejor si que no es que compartan usted, la gente que nos está viendo que compartan para que más gente se informe sí. de todos estos temas importantes de los que hablamos. Así es, bueno, pues ahí les encargamos. Eh, si usted conoce a alguna amiga, eh, prima o lo que sea, ¿no? Que es frígida, pues nos puede comentar. <laughs> Recuerde que todos tenemos un amigo, ¿no? Un Así vecino. es. Bueno, vámonos a la siguiente pregunta. Esa nos la manda una chica muy angustiada. Ella dice: Buenas noches, quisiera saber si me podrían dar un consejo. Yo tengo una pareja desde hace tres años, tenemos un hijo juntos. Yo tengo una niña antes del bebé, pero él no es el padre, pero se porta como si lo fuese. De unos meses para acá se ha puesto muy gruñón, le molesta todo lo que hago y me reclama porque, so, porque no soy igual que las demás mujeres. Uh -huh. ya que según eh, lo, ella nos, nos explica que las demás se paran a las 4 o 5 de la mañana a cocinarles a sus parejas y ella no, ¿no? Bien por ella. dice pues considero que no todo lo tengo que hacer yo él también tiene que ayudarme Dice, aclaro que él no es flojo y me ayuda a hacer los quehaceres de la casa, pero tampoco es para que yo pararme a esa hora, ya que no duermo bien porque el bebé es muy chico, todos sabemos, es, los que y somos padres, sí, y me despierta a cada, a cada rato. ¿Qué me dicen? ¿Lo estoy haciendo mal? De antemano, gracias y espero que me puedan aconsejar. Mira, también divorciate. <risa> <risa> luego, luego, luego <laughs> con la guillotina, oye, oye, él quiere una esposa. ¿Estás que Laura, no ¿Él quiere una esposa o una sirvienta. Una criada, yo creo. Mira, no, no, no. Es, es que ese es el problema. Yo aquí noto, mira, si ¿sí ves, nos vamos luego, luego a la defensiva, ¿no? Uh -huh. es, no, esto en es... el divorcio estoy, estoy bromeando. No, no, pero, estoy pero, o sea, pero no se trata de que él quiera una esclava. O, una sirvienta o, que quieras, o una, sirvienta. una sirvienta no no yo creo que aquí el tema es aquí hay yo veo, aquí sí veo una cuestión de comunicación un problema de comunicación muy grande uh -huh. porque sí entiendo que, que a lo mejor hay no no sé las mujeres que les gusta despertarse temprano uh -huh. o cocinar no Oye. mira yo te voy a comentar algo yo tengo una no yo tengo una hermana Ajá. una hermana este que todos los días eh, se levanta a hacerle el lonche y el desayuno a, a mi cuñado no uh -huh. ella no trabaja ¿Eh? ¿A qué horas? A las 5 de la mañana. Okay. ¿Ella, no, ella no trabajo? trabaja ella, Sí, ella cuida niños también. Okay, okay. difícil, uh -huh. ¿no? Pero yo creo que aquí más que otra cosa es, 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 es un tema de, de como un, un, un team. ¿no? Vamos a hacer, o sea, tú me ayudas, yo te ayudo. Eh, yo también veo que, que el hombre tiene que ser un poquito menos egoísta. ¿Por qué? Porque sabemos que ahorita está la, la etapa, ¿no? Donde, donde eh, acaban de tener un bebé y, y sí, es verdad, los bebés uh -huh. a, eh, a, esa, a esa edad se le despiertan cada 15 minutos, cada 20 ¿Sí? minutos. Y usualmente, o no, duerme. y usualmente... Y usualmente la mujer es la que siempre se, se despierta. Hay hombres que también de repente le ayudan mucho a la mujer, ¿no? Uh -huh. este Pero como ella dice también, dice, él me ayuda, o sea, él trabaja, él es el que sale a trabajar y todo. Entonces yo creo que ahí sería hablar con él y decirle, bueno, yo entiendo que te guste que te, me levante a, a Chalonche, no, a, a prepararte tu, tu desayuno, pero ahorita estamos en esta etapa donde uh -huh. yo necesito descansar, yo de verdad también ocupo tiempo para recuperarme, entonces, o sea, que sean, que hablen, no, yo creo que esa conversación tiene que ser sí o sí para que él entienda que bueno sí, yo creo que estoy haciendo un poquito, Porque siendo un poquito injusto, Porque yo siento injusto, que ¿no? este problema viene ahorita desde que nació el bebé, uh -huh. por eso, o, obviamente, sí. pero, sí. pero él, él, o sea, digamos, a lo mejor ella antes de que se embarazara O de que naciera el bebé, a lo mejor ella sí se levantaba A hacerle el, el, el desayuno Pero después de que nació el bebé Dejó de Obviamente, hacerlo Entonces, o sea, que él entienda también Pero déjame te digo algo, o sea Si trabajas, no tienes por qué levantar a las cuatro de la mañana Hazle el lonche en la noche o sea, yo no digo que no le hagas el lunch en la noche, Ajá. ahí se lo dejas. O sea, todavía lo quieren calientito y fresquecito. Mira la boca. Yo, yo pero, siento pero que... Pero es que eso, eso sí es, no. un tema muy, es un tema muy egoísta. Para mí es, es un comentario tuyo con, con, con toques de egoísmo. Porque porque mira, no cuando, necesariamente, tú, no, porque cuando si... tú quieres a una persona, créeme, no te tendría que dar eh, eh, pesar a hacer las cosas para ellos. Sí, o pero... Para ellas. Por ejemplo, mm. si yo estoy trabajando y me tengo que levantar a las 4 de la mañana... Cuando lo pude haber hecho en la noche, hacer mi lonche y el de él en la noche, uh -huh. y yo poderme dormir un poquito más, ¿por qué me tengo que levantar a las cuatro no, de la no, mañana? No, pero, pero está bien, pero eso es lo bonito de la vida y eso usa. O ¡Qué bueno ¡No! ¡No, no! O sea, bueno. Pero la, la, la diversidad. Ya saben, nadie se case con Fernando, por sí. favor, ya saben lo que les, les la espera. La diversidad <laughs> bueno. es eso, o sea. Eh, la persona que quiera hacerlo esta ver, está ¿Tú te levantarías que... a las 4 de la mañana bueno, o lo bueno, el lonche? Ustedes ya dieron su comentario, ahora yo voy no, a, no, a dar no, mi no comentario. Vamos a seguir, sí. <laughs> Porque ustedes ya entraron ahí en un dilema. Bueno, antes que nada, queremos darle gracias a esta chica por su contarnos su situación. Y lamentamos mucho que este tipo de cosas aún se repitan. Sí. Te queremos decir, bueno, yo te quiero decir que no estás haciendo nada más tienes derecho al descanso, eres una persona independiente y capaz de pues, realizar sus propias actividades. Si quiere algo, lo puede hacer por sí mismo. ¿no? Esto, esto que te ocurre de forma uh, parte de la doble o triple jornada laboral, donde solo la mujer trabaja, ¿no? Eh, es que es madre, sino que también es, lleva la carga mental o la culpa por no atender a su pareja, uh, vienen siendo como micromachismos. Que son muy arraigados y yo difiero mucho de lo que tú piensas, estoy con Patti, yo pienso que eh, está en una etapa en la cual es muy difícil, yo pasé por esta etapa en la cual yo me tenía que levantar a, en la madrugada a darle de comer a mi hija, al principio la mayoría de veces era, era ella, y, pero había muchas ocasiones en las cuales yo te, ya tenía que aportar y tenía que levantarme a, a cargarla, a, a, tengo dos hijos ¿verdad? Y entonces es muy difícil dejarle toda la carga a ella y todavía esperar de que ella se levante temprano a hacer ese tipo de actividades. Una vez que los hijos crecen y que ya duermen toda la noche, es una situación completamente distinta, ¿no? Ahora tiene mucho que ver el hecho de que si sí está trabajando o si sí solamente es ama de casa. Porque también si está, está trabajando es algo sumamente. Pero déjame, pesado. te digo algo. Aunque no estés trabajando. Sí, y aunque no estés aunque trabajando. Aunque no estés trabajando, uh -huh. estar en la casa te digo porque cuando fui a cuidar a mi mamá que tuvo la cirugía. Yo estuve 20 días allá, allá, cuidando a mi mamá, haciendo el quehacer, yendo a comprar el mandado, cocinando, lavando los trastes. Créeme lo que viví la vida sí. de mi mamá por 20 días y le dije a mi mamá: ¿Sabes qué? Esta es tu vida, la viví por 20 vidas y no la quiero. Dije, yo no sé cómo has podido estar tantos años con eso porque no es vida. Pero fíjate que hay mujeres no que disfrutan. No. Yo sé que hay mujeres que están ahorita viendo. Yo estoy joven y pero, me cansaba, es, y pero es que, que lo, mira, hacen, lo Te disfrutan lo juro también. que yo lo hice con amor, porque yo fui a cuidar a mi mamá. Uh -huh. De verdad, todo lo que hice lo, lo, lo hice con amor. Pero, número uno, el quehacer nunca se acaba. No. Jamás se va a acabar. Uh -huh. O sea, y es tan desgastante que llegas a descuidar tu persona porque. Si me, si me hubieran visto cómo estaba yo allá, que eran las cinco de la tarde, y yo no terminaba de limpiar, yo seguía en mi chongo, toda desmaquillada, con chanclas. Limpia, 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 limpia y jamás acabé. Toda una ceniza. Me vine y nunca acabé. Ah, pero es que... es Esa es esa donde voy, esa donde voy no. yo. O sea, es a donde no. voy yo. Las yo contraté cosas, una sirvienta. Mira, eh, bueno, pues entonces, ¿qué le contraté? Una sirvienta. Yo, aquí, aquí es que aquí es un tema para... Aquí sí hay mucha tela sí. de, de qué cortar, porque yo te puedo decir de primera mano... Eh, obviamente, yo no tengo hijos, yo no estoy casado, pero en mi familia, en mi familia te puedo decir que yo tengo unos hermanos que eh, trabajan jornadas ¿Sí? de hasta 13, 14 horas, ¿no? Y son, o sea, trabajan en construcción sí. y es, o sea, es especial. Bueno, ya, allá es, estamos hablando es, es, que, se hablar, está, que, que están trabajando muchísimas horas. ¿Me dejas terminar, por favor? No, dejas, está bien, ahí estoy de acuerdo contigo. ¿Pero me dejas terminar? No. Ok, a ver. Entonces, eh, ellos se levantan a. Eh, Particularmente uno de mis hermanos se levanta a las 3 de la mañana, Ajá. Uh -huh. porque tiene eh, que manejar casi una hora, 40 minutos para llegar al trabajo y entrar a las 6 de la mañana y sale a las 4, okay. 5, 6 de la tarde, ¿no? Entonces, todavía llega a su casa y tiene que cortar el pasto, ¿no? Uh -huh. Tiene que arreglar la casa, tiene que ser mandados o sea. Entonces, si vamos a hablar de, de, de quién hace más o quién hace menos, yo creo que ahí es muy egoísta decir, es que si, si los, los temas de la casa, el hacer que hacer y eso, uh -huh. entonces, pues entonces no vamos a hacer nada, nunca vamos sí. a llegar a un acuerdo. Aquí eh, se está tratando el tema de que ella dice, la, levantarse, hacerle el lonche. Amiga, si no quieres hacerlo, no lo hagas. Y, y tienes uh -huh. que tener esa plática, lejos de, de, de ponerte a la defensiva, como, como estamos acá ahora. Yo creo que tienes que hablar con tu esposo y arreglar este problema de una manera muy civilizada y hablar y decirle, ¿sabes qué? Yo lo mismo hace ratito, Jessy, yo aclaré, yo dije, este es un tema donde yo lo veo a él con egoísmo, porque él uh -huh. debería de entender que ahorita están pasando por este proceso de, de, de que acaban de tener a su bebé, que ella tiene sí. que dormir, que ella tiene que descansar. Eso yo no lo estoy diciendo. Así es de que yo no, yo no creo que yo me esté viendo como el egoísta. Yo estoy, a, yo sí. estoy poniéndome en una, una, en una posición neutral donde veo. Lo que no está haciendo bien él y lo que no está haciendo bien ella, que ella es ponerse a la defensiva, ¿no? Si no lo quieres hacer, no lo hagas, pero te recomendaría antes de pelear, antes de ponerte a la defensiva, que hables con tu pareja. Yo creo que esto es lo más importante en cualquier relación: tener comunicación, tener confianza y, y entenderse, porque uh -huh. de la única manera que nos vamos a entender y llegar a una solución es hablando y comunicándonos. Es que las relaciones tienen que ser 50 y 50. Sí. en el momento en el que él le está exigiendo a ella que se tiene que levantar y le está tratando mal están dando como dicen aquí una actitud por el hecho de que no es como las demás no tiene que ser como las demás cada claro. pareja cada cada ser humano cada mujer son independientes y si ella yo sé como hay mujeres que sí disfrutan y lo hacen por amor también hay mujeres que no les gusta levantarse temprano sí, y también lo hacen y está por bien. amor entonces este vamos a leer aquí uno de los comentarios que tenemos aquí Claudia Rincón nos dice saludos a todos estoy de acuerdo en que hay mucho egoísmo en esta mm -hmm. situación en este caso que estamos hablando, también Gris Montes nos dice, para mí el egoísta es él, nadie más que nosotras las madres sabemos lo que son las desveladas y el cuidar a un bebé. Un matrimonio es de dos y deben compartir los quehaceres del hogar. Sí, o sea, es que de, de, de verdad, mira, aquí yo creo que aquí va a ser un tema donde no vamos a ponernos de acuerdo unos u otros, porque todos tenemos ya una, un, una manera de pensar sobre cada tema uh -huh. de esto, ¿no? De que la mujer, sí, que, que yo hago esto, pero también los hombres, te digo, no, o sea, no todos los hombres son eh, uh -huh. como, como este amigo, ¿no? Y, y te digo, y lejos de, de, de llegar a crear un, un, un problema, yo creo que la mejor solución es que hablen hablen, yo creo, para mí este es un tema muy, eh, muy efímero de verdad es así uh -huh. como que ay, porque no se levanta a hacer lonche, pues ya vamos a divorciarnos, ya vamos a tener un problema, no, uh -huh. es un problema de que háblalo con ella, amiga, háblalo con él y dile, mira, por esta y por esta y por esta razón es que ahorita no quiero levantarme, igual y si no te gusta hacerlo no lo hagas, no tienes por qué sentirte obligada a hacerlo, pero, eh Sí o sí tienen que tener esa comunicación, porque si no, de, de entonces él va, de repente te va a seguir eh, reclamando otras cosas, ¿no? Y si no pudieran llegar a un acuerdo o algo, pues terapia. No hay otra mejor solución <laughs> más que ir a terapia. El lonche terapia, ¿no? El Sí, porque hay una división de, de, de lo, los quehaceres del hogar, no de sé sí. lo que se hace en el hogar, no, no se puede de, delegar todo hacia una persona, tanto por, como el hombre que trabaja y se levanta temprano y todo eso, es igual, la mujer hace infinidad de cosas en el hogar y nunca termina. Pero es como una como repartición, es una repartición Exacto. de deberes, o sea, de responsabilidades, el hombre sale sí. y esto y esto, y de repente hay hombres que todavía llegan y cocinan. Sí. Yo conozco hombres que llegan y cocinan o le ayudan a, a la mujer con los quehaceres, eh, después de haber tenido una jornada larga, pero también conozco... Con mujeres sí. que después de tener una jornada larga, como dice Pati, de, de los quehaceres de la casa, cortan la yarda no y se van sí. y ayudan al, 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 al esposo a hacer cosas o a hacer mandados. Entonces, yo creo que aquí tiene que ser más que nada un, un o sea, que se unan como equipo, porque sí. eso es, una relación de pareja también es un equipo. Tú qué haces y yo qué hago, que se te facilita hacer más o, o ¿Qué vas a hacer mejor que yo? No, entonces ayúdame con eso, yo te ayudo con esto. Entonces, la repartición de, de, de y delegar deberes y responsabilidades es muy importante, pero sobre todo, insisto, la comunicación y la confianza es muy, sí. muy vital en todo esto. ¿Qué piensas tú, Pati? Yo ya lo dije me callaron. <laughs> Fíjate, lo que yo, yo entiendo de lo, de tus comentarios, porque llegó un momento de, al, al inicio de la pregunta que se sintió como que decías que estaba estaba mal la muchacha por no levantarse temprano, uh -huh. ¿verdad? Y fue de ahí donde tú le, le, le comentaste, porque yo también lo noté. Obviamente ya desglosando bien el tema, hemos llegado a la conclusión de que es una repartición de los quehaceres que hay en el hogar, ¿verdad? Pero es que no dejó que yo terminara, si, si te diste cuenta, <laughs> me, me interrumpiste, entonces no me dejaste que yo terminara, Sigamos por eso es de que no entendimos. <risa> <risa> Pero, oigan, oigan, por eso extrañamos mucho a, 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 a la Chelita, ¿eh? Sí, ¿no? Y eso y, y es lo, lo bueno, ¿no? De estos <laughs> temas de que muchas veces se quedan dentro de la casa, dentro del hogar, sí. que no se comentan, que no salen, y que la gente no sabe cómo actuar cuando llega el momento, ¿no? Simplemente no nos vayamos muy lejos. O sea, estamos en una discusión sin mm -hmm. estar casados. Imagínate. Ahora la gente que está casada, o sea, vamos a sí. tener que ir a terapia ahorita, Chely. Sí, no, sí. Hombre, vas, Oye, Imagínate no. cuando vengan los niños, el primero que es el más difícil. Imagínate, bueno. ¿no? Bueno, <laughs> ya valió. La perdimos. Oye, <laughs> pero espérame, yo quiero, eh, dice Sammy, semi semi uh, Semiramis Villa dice es un tema bastante polémico porque cada pareja tiene que negociar acuerdos para la vida vida cotidiana y no se puede generalizar cada pareja en un caso diferente y circunstancial así es así es de que no podemos generalizar obviamente no entonces amiga si si, si eh, te queremos dar una recomendación bueno yo por mi parte eh, lejos <laughs> La tierra. Le, lejos de, de hacerla de tos por ahí, lejos de crear un, un conflicto, yo creo que eh, hay que buscar mejor una solución. Sí. Sabemos de, de, de sobra que eh, el hablar siempre va a ayudar. ¿no? Sí. Es, es, más, es más fácil que puedas solucionar las cosas hablando, comunicándote, que tomar una, una, una acción o, un, o una este, posición a la defensiva, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué entonces no vamos a llegar a ningún acuerdo. Pero el hecho de, de que el, el hecho de que ella de su punto de vista se exprese no quiere decir precisamente de que está entrando en un conflicto, uh -huh. simplemente está expresando lo que la forma en que ella se siente y obviamente el caballero no le va a gustar. No, por eso digo, es se lo hay... va a tomar como un, como un confrontamiento, pero es importante el hablar siempre le hemos dicho la clave de todo del éxito en una relación y pues hay que echarle ganas no, no es y caballeros levántense también ustedes a hacer de desayunar no es lo que decimos sino como lo, lo decimos? decimos así es de que bueno seguramente ustedes va usted conoce mejor a su esposo eh, tiene que encontrar un momento específico donde los dos estén tranquilos para que puedan tener esta conversación y de verdad pueden llegar a un acuerdo porque para mí esto de verdad es sí. algo que se puede solucionar muy fácilmente y si no caballero pues váyase a los tamales ahí <laughs> a sí. champurrar donde la... quiera no en todos <laughs> lados de gastar la Estaban... energía en otras cosas. Sí, bueno, sí, sí. vamos a la siguiente pregunta. Bueno, oye, este, pues también nos, eh, una amiga aquí de Chicago también nos hizo esta pregunta y verdad, de verdad que a mí sí, sí, me, me quedé así con el ojo cuadrado, a redondo, ver. por la situación, ¿no? Entonces... De puras casadas, hoy Sí, está, está bien, está bien, ¿no? Sí, a ver. Por las mamás, por sí. las mamacitas, oye, puros temas familiares. Este, Pues mira. Resulta que nuestra amiga, ¿no? Dice: Hola, soy casada, tengo tres hijos, dos mujeres y un varón. La más pequeña de mis hijas tiene 14 años y hace como hace dos semanas la encontré en su recámara viendo pornografía y masturbándose. Oh, oh. 14 años. Su niña, la más pequeña, ¿no? 14 años. Ajá. Dice, en el momento, tanto ella como yo nos quedamos en shock, obviamente, ¿no? Supongo que ella, por la pena y saber que su madre, pues, la descubrió en algo tan íntimo, ¿no? Y, pues, yo, como madre, eh, por darme cuenta que mi niña ya no es tan niña y que la encontré en una situación, pues, embarazosa para ella, ¿no? Desde ese día casi no cruzamos palabra y no sé cómo acercarme o qué hacer para solucionar esta situación. ¿Qué me recomiendan hacer? ¡Wow! Chilita. ¿tú qué harías? Pues, ahora sí que a ella le da pena hablar con su hija, pero desgraciadamente eso es lo que tiene que hacer. Ir a sentarse y hablar con su hija, porque a lo mejor la hija, como lo dijo, está penada y está como que hice bien, hice mal. O sea, es algo muy normal sí. porque ella está descubriendo su cuerpo. <laughs> pero, o sí. sea, 14 años, digo, estamos hablando todavía de sí. una sí. niña. No, o sea, todo es bueno. una niña. Pero es que es algo muy este... normal. Sí es. Yo creo que, yo creo que ahí, ahí sí está. O sea, Porque, como madre es como un. Es muy, muy impresionante. Pero para la niña también, ¿no? Que tu mamá te descubra. Es por eso que la adulta aquí es la mamá. Uh -huh. Y es la que debe de hablar con ella y decirle: Ok, mija, no pasa nada. Tú estás autoexplorando, tú estás descubriendo que, que sientes placer. Que... Porque. A lo mejor para la niña puede decir, oh, es pecado, hice mal, este, <laughs> sí. soy una libidinosa, una sí. sucia, una cochina. Entonces, imagínate la pobre niña, ¿qué está, que está pasando por su cabeza? Yo siento que la mamá sí se tiene que sentar, hablar con ella y decirle las cosas como son. Sí, para que no, no, no haya esa tensión entre ellas. Fíjate. Yo voy a compartir una, una, una anécdota que sucedió con mi hijo. Cuando él estaba jovencito, eh, estábamos en la casa y tal vez tendría como una, esa misma edad, 13, 14 años. Entonces él estaba eh, usando mi computadora. Cuando yo llegué al cuarto, como que se le trabó la computadora, estaba en una página uh, de 3X. Entonces, oh. él al verme, pues obviamente él trató de apagarla, pero no, se, no, se, no, se, no, no pudo apagarla. Entonces, él se puso muy tenso, se puso muy nervioso y, y dice, es que irá, entre aquí, pero no puedo salirme. Y entonces, yo lo único que hice fue, y, y apagué la computadora, lo noté a él. Y vi ese nerviosismo, esa frustración, ese, ese todo, ¿no? Como que se te cae el, el mundo. Mi papá me acaba de encontrar viendo <laughs> eh, un video pornográfico. Entonces yo lo único que le dije, Denny, no te preocupes, no, no hay problema. Eh, nada más ten cuidado cuando entres, hagas el acceso. Pero a tú tuviste esa buena actitud. Uh -huh. O sea, tú reaccionaste de una muy buena actitud dándole sí. esa confianza y diciéndole, o sea, es parte de... La vida es parte sí. de nuestro crecimiento, de conocernos, no, de explorarnos. Sí, porque eso es algo normal. Si, si yo me hubiera puesto todo histérico y qué estás haciendo, y que, entonces no hubiéramos llegado ningún a ningún lugar, hubiera perdido la confianza Totalmente. que realmente tengo con mi, con mi hijo de que cuando tienen algún problema de cualquier índole acuden a mí. Entonces eso es lo importante. El, el cómo confrontar la situación. Fíjate, aquí en este caso lo bueno fue que ella no hizo ni dijo nada. Porque otra mamá más anticuada que haya dicho, la haya gritado hasta lo que no, la haya ofendido, la haya dicho que es de lo peor, uh -huh. cuando realmente no lo es. O sea, no. es algo que ella se está descubriendo. ¿Así? Así hubiera sido el hecho de que yo lo encontrase masturbándose. Entonces, este, tal vez me hubiera. Oh, ah, Obviamente hubiera tratado de aparentar que no era gran cosa, un uh -huh. big deal como se dice, pero si sí hubiera tomado el momento para hablar con él y hablar un poquito de lo que es la masturbación. Yo creo que ahí es a eso iba Jess, sí. yo creo que este es un eh, momento muy perfecto para usted, amiga, para que tome ese momento de hablar con su hija de estos temas, ¿no? A uh -huh. lo mejor a lo mejor se sorprendieron las dos porque no es muy común que ustedes hablen de, de temas de sexualidad. Entonces, yo creo que esta situación eh, es, está propia y apta para que ustedes puedan retomar o puedan tomar es, esta postura, ¿no? De hablar de sexualidad, de que hable con su hija y le dé esa confianza, de, de, de que eh, está bien autoexplorarse. No sé si lo de ver la pornografía tan, a, edad, a edad tan pequeña, uh -huh. lo de auto explorarte obviamente, pues es parte de, de, de nuestra. Uh, este, de nuestro crecimiento, ¿no? Como adultos, eh, como jóvenes, pasando esta edad de que nos autoexploramos y que nos conocemos y que está la cosquita, la curiosidad, eso está perfecto. No sé si el tema de ver pornografía a tan edad, tan pequeña, uh -huh. eh, yo ahí sí, le, yo creo que me enfocaría más en eso, ¿no? Que, que el, el decirle, no te masturbes, ¿no? El masturbarse es, es perfecto, o sea, no pasa nada. Pero ver pornografía sí. a una edad tan, tan joven todavía, no sé. Ahí sí yo tendría mucho más cuidado. Que ahora es difícil por la sí. tecnología, por el sí. acceso que tenemos a los dispositivos que puedes ver pornografía en, en la, donde tú quieras y a la hora que tú quieras. Y vamos aquí a los comentarios. Tenemos aquí a, a Elizabeth Jiménez que nos está viendo. También Gris Montes. Eh, también Claudia de Rincón nos puso aquí un comentario. Dice, Fernando, no te enganches de estos temas y respeta la opinión y el tiempo <laughs> de paz. Mira, ya salieron ahí las... Puso así un puñito como diciendo. Sí. No, amiga, mira, mira, me imagino que eres eh, familia de, de, por el apellido. ¿Es, Ajá. Es, tu, es, tu, es tu prima. Ah, bueno, por eso, pues definitivamente siempre va a salir a, 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 a defender, ¿no? Pero no sé, no, de verdad que no es, o sea, nosotros no estamos aquí para engancharnos. De, de hecho, este tema es para eso, para que nosotros podamos expresar nuestra sí. opinión personal. Pero, eh, y, y vamos, a lo mejor de repente vamos a no a, a estar de acuerdo en ciertos temas, pero no pasa nada. De hecho, de eso se trata este tema, porque también sabemos que allá afuera hay muchas personas que tienen una dis disparidad en cuestión de, de eh, opiniones, entonces está perfecto, ¿no? Ahora, eh, no se trata de respetar tiempos, yo. Eh, si, si te refieres al tiempo cuando le dije me dejas terminar, bueno, precisamente por eso, porque yo estaba hablando. Pero no pasa nada, no. continuamos con el programa. <laughs> ya nos estamos extendiendo en esta historia. Sí. No, no, no esto es nada más. Al, o sea, eso no es de sí. que nos enganchemos. Precisamente este programa es para eso, para que nosotros podamos dar también nuestra opinión personal, pero no quiere decir, bueno, que ya por eso, pues, vamos a estar del chongo acá con Chelita, ¿no? no también claro tenemos no. a Semirita Villas que dice una de tantas funciones de los padres es detectar los cambios de nuestros hijos, ahí está habiendo falta de guiar a los hijos en cuanto a la educación sexual, ya que de no tenerla los niños se pueden in inclinar a desviar el término sexo. Y también Elizabeth Jiménez, donde dice, que, Cre creo que eso sí es normal, por eso sí es responsabilidad de, 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 de los Yo padres. Me imagino que de los padres sí de la, de la madre o de así. la madre adulta ya adulta. dice ah, así es ah. bueno bueno sí definitivamente o sea responsabilidad del papá o de la mamá hablar uh -huh. con nuestros hijos no sobre estos temas sexuales eh, pero ahí amiga yo creo que sí yo creo que es el momento perfecto para que hables Por, con tu con, con tu hija no porque yo siento que en muchas familias ha pasado esto en demasiada, uh -huh. no no más a ella creo que le la ha mayoría pasado. sí la creo mayoría En todas ¿no? las casas a, ah, a, sí. a, ¿A cuántos no nos cacharon de repente viendo... No, bueno, en, en ese tiempo cuando todavía no existían las películas, las revistas, eran ¿no? las revistas, ¿no? Abajo del de colchón, colchón que había sí. revistas. Fíjate que en nuestros tiempos sí era más difícil poder ver pornografía, porque sí. porque estaba en el internet estaba bloqueado eso, o sea, uh -huh. tenías que pagar o no, o sea, como que lo intenté, pues ¿verdad? Porque era más jovencita ¿Tenías pero... que pagar 2,50 por minuto? Sí, no. Ay, ¿qué onda? Era bueno. más caro. Pero definitivamente pues el, la reacción al, al hecho, ¿no? Al, con los hijos es muy importante y a ellos se les va a quedar grabado eso. Sí. Yo estoy seguro que mi hijo cuando tenga sus hijos, bueno, que ya tiene su hijo, se va a acordar de ese momento. Se va a acordar un cuando esté en una situación similar. Sí. Y a decir, ah, yo me acuerdo que mi papá... ...a toda esta forma... ...y no nada confianza. más para eso... ...para muchas cosas... Sí, ...y eso... ...por eso es que siempre hacemos hincapié... ...de que es, es momento de que los papás... ...tengamos esa confianza... Eh, ...de hablar con nuestros hijos sobre estos temas, ¿para qué? Para que también ellos crezcan con esa cultura, ¿no? Uh -huh. Con esa cultura de que está bien hablar de sexo con nuestros hijos. Es muy importante educarlos sobre estos temas, explicarles los riesgos, explicarles las cosas buenas, las cosas uh -huh. malas y siempre darles la confianza de que ellos tomen su propia decisión. O sea, no les vas a controlar la vida, pero sí explícales los riesgos que tienen cada decisión que puedan tomar sobre estos temas, ¿no? Entonces, Así es. Eh, pues yo creo que, amiga, una buena oportunidad para que pues hables con tu hija y le digas que está bien, está bien la cuestión de autoexplorarse, está bien que, que, que esto no es, ella no es la única persona que lo hace, eh, pero sí le podría decir yo personalmente que pusiera un poquito de atención a la cuestión de ver pornografía a tan temprana edad. no sí, El en eso de la pornografía estoy de acuerdo. Sí. Ay, no, 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 no. Ay, por fin. Sí, madre, <laughs> o, hoy sí, bueno, ya dimos una. Este, sí, yo creo que sí, porque eso puede ser un tema para, para este monitorear, ya que digo, el ver pornografía tan temprana edad sí. también te puede causar un trauma. Claro, porque hemos hablado sobre la adicción a la pornografía Exacto. que causa los mismos síntomas que una adicción a cualquier sí. droga, una Así codependencia que, sí. increíble. Así que hay que tener mucho cuidado right. en ese sentido. Bueno, chicos, llegamos mm -hmm. al final. Todo principio tiene un final. Sí. Sí, y pues queremos agradecer a todos nuestros amigos que estuvieron sintonizados durante todo el programa. Recuerden que pueden volver a ver el, el programa desde el inicio. Solamente entren a la página de Aranaba Entertainment y pues también se vale compartirlo. Definitivamente, y pues agradecerles que nos den los likes, que compartan, que interactúen con nosotros. Que nos den sus opiniones, eso es lo bonito de este programa, por eso es precisamente, y para eso eh, se hizo este programa, ¿no? Para que nosotros podamos interactuar con ustedes, ustedes nos den su opinión. Obviamente, en un momento no vamos a estar de acuerdo, unos y sí, otros, ¿no? Pero eso es precisamente la intención de este programa, ¿no? Porque estos temas dan para o sea mucho no uh -huh. para hablar para para este eh, diferir no y para intercambiar opiniones a lo mejor yo aprendo bueno de hecho yo aprendo todos los días en ese programa este bastante y, y queremos que todos aprendamos juntos entonces pues agradecerles su sintonía agradecerles que estén aquí desvelándose con nosotros los chicos candentes y bueno yo como siempre les digo si piensan portarse mal cuídense bien el sexo es parte de la naturaleza y qué bien me llevo con la naturaleza. <laughs> claro que sí. Y recuerden que el mayor placer está en el saber y saber cómo hacerlo. Así que nos vemos la próxima Cuídense semana. Mucho. Buenas, Buenas noches. noches. Bendiciones. Adiós. Hasta el próximo martes.